Todas y todos, bienvenidos a este Facebook Live. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Urbina. Yo soy el subdirector ejecutivo del proyecto Unidos por la Justicia. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes en esta edición del Facebook Live de Catrachos de Equipo. Esta serie se caracteriza por presentar hondureños y hondureñas que están haciendo una diferencia por nuestro país. Agradecemos el espacio que la Embajada de los Estados Unidos nos brinda en sus redes sociales para compartir con ustedes hoy. El gobierno de Estados Unidos ha sido un gran aliado del gobierno de Honduras durante muchísimos años. Y en este tiempo de inversión que los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, va desde el apoyo que nos han brindado en la educación, en el salud, seguridad ciudadana, el desarrollo económico, entre muchas otras áreas. Y hoy, para conmemorar el Día del Policía Hondureño, este 9 de julio, tenemos el honor de contar con una mujer policía a quien me honro en traer a este diálogo. Es la comisionada Zulma Reyes, que es la jefe de la unidad de género de la policía. Es una mujer que a su temprana edad entró a la fuerza de la policía. Ha ostentado cargos a nivel de regional de la policía femenina, ha estado en la estación San Miguel, ha sido un pilar en el área de viabilidad, en ese entonces tránsito. Hoy nos honra en dirigir la policía turística y además de eso le han dado más responsabilidades a través de la unidad de género. Por eso tenemos y estamos orgullosos de tenerla con nosotros el día de hoy. De igual tenemos a Marvin Pineda, quien ha sido el coordinador de fortalecimiento institucional del proyecto Unidos por la Justicia y que a su vez nos ha apoyado iniciativas en el tema de seguridad ciudadana. En los últimos 3 años ha sido coordinador regional en San Pedro Sula y desde allá se han coordinado acciones a nivel de los 5 municipios en el proyecto Unidos por la Justicia. Para ambos, por favor, es un honor el que hoy estén con nosotros y les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con la comisionada Reyes para que nos cuente un poco, comisionada, de ese trayecto que usted ha tenido y le deseamos éxitos y felicidades en su vida. Muchas gracias, Gustavo, Lidia, Marvin. Y a todas las personas que nos siguen y que están mirando Facebook Live, quiero darle este día muy buenos días. Agradecer primeramente a Dios y a la Embajada Americana por darme la oportunidad de poder participar en su tan visto y prestigiado programa como es Catrachos con Éxito. Y en especial, este día es muy importante para todos los policías de Honduras y en especialmente para mí, las personas a quien yo comando, por ser el Día de la Policía Nacional de Honduras. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos un poco de ese rol que le ha tocado asumir, digamos, en una institución tradicionalmente de hombres. Es importante, pues, conocer cuáles han sido esos desafíos que hoy y ayer se enfrentaba, digamos, la mujer policía, y cómo ha logrado, pues, en esa carrera que usted empezó, los logros que hoy está cosechando. Bueno, de igual forma, nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia. Quiero agradecer también a esas mujeres que han luchado por esa igualdad y por esa equidad de género en el mundo entero, y principalmente a las mujeres a las organizaciones de mujeres en Honduras que han sido un pilar fundamental. Les contaré un poco de que la unidad de género específicamente se crea a través de la lucha que las organizaciones de mujeres hicieron como una forma de presión a las diferentes secretarías de Estado. Así de que muchas gracias a esas mujeres que nos antecedieron en esta lucha. Sé de que ahora, hoy por hoy, son muchas mujeres, habemos muchas mujeres laborando en diferentes áreas, en el área de ingeniería, en el área de la medicina y, claro, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la Policía Nacional.
Allá como por 1977, por primera vez, 33 mujeres se gradúan como agentes de policía. Su misión en ese entonces era el control y dirección de tránsito, así como el rescate de los niños de y en la calle. Entonces, la policía femenina contaba con una pequeña sala cuna, que era en donde los niños llegaban para luego ser remitidos a lo que antes era el INFA. Era donde se mandaban los niños que estaban en calidad de abandono o estaban también en riesgo social. Tenemos mucho que agradecerle a un gran ser humano, a una gran persona, a un gran elemento de las Fuerzas Armadas, y que él en su momento fue el director de la Policía Nacional, que fue mi compañero Juan Ángel Arias Rodríguez, que también él fue secretario de Estado en los despachos de seguridad. Fue a iniciativa de mi coronel Arias que las mujeres ingresan por primera vez a la policía bajo el mandato del gobierno del general Melgar Castro. Pues contando un poco de mí, en 1983, allá como por el mes, a inicio de febrero, llega un grupo de mujeres a mi pueblo natal, soy de Tocoa, Colón, con mucho orgullo, que queda ubicado en la zona norte, muy cerca de Trujillo, en donde contamos y tenemos las mejores playas de Honduras. Pues llega un grupo de mujeres a promocionar a los colegios. Para entonces, yo tenía 14 años de edad, pero pese a mi corta edad, yo ya cursaba el primer año de bachillerato en promoción social. En ese momento, pues, a mí quien me daba los estudios era mi abuelo. Mi abuelo había muerto y yo pensaba, o sea, desde pequeña yo ya tenía trazada una línea de lo que yo quería hacer. Ya yo tenía un proyecto de vida. Pero ya ese proyecto o esa línea que yo había trazado se había desmoronado con la muerte de mi abuelo. Es así de que se me presenta, lo miro yo como una oportunidad, el poder ingresar a la Policía Nacional. Se llamaba antes Fuerza de Seguridad Pública, ya que era una rama de las Fuerzas Armadas. Entonces, es así como yo me vengo a los 14 años de edad a la policía. En aquel entonces, por ser menor de edad, los derechos humanos no estaban tan arraigados en ese entonces como lo están ahora, porque ahora es hasta impensable ingresar a la policía siendo menor de edad. Uno venía con un documento firmado por sus padres o por su tutor y de esa forma usted podía ingresar a la policía. En ese transcurso del 1983 a 1994, yo obtengo varios rangos. El famoso rango militar de cabo, fui sargento raso, sargento segundo y fui sargento primero. Les contaré que fui sargento primero allá cuando yo tenía como unos 19 a 20 años. Era bien joven. Entonces, siempre recuerdo la anécdota que yo iba a supervisar el personal de policía y nosotros estábamos distribuidos en lo que era la calle peatonal principalmente, lo que era Larache, Variedades, todo el casco histórico nos correspondía a las mujeres porque estábamos ubicados, nuestra sede estaba allí por el Teatro Manuel Bonilla. Entonces la gente se sorprendía cuando me miraba y decía que suportía y con ese montón de rayas, porque eran, imagínense aquel montón que eran. Entonces sí, me siento orgullosa también de haber sido parte de ese momento de las Fuerzas Armadas, porque me permitió tener los grados más bonitos que una persona puede añorar. Y allá como en el 1990, ese año yo asciendo a sargento primero y ese mismo año se me presenta la oportunidad, y sí fue una gran oportunidad porque en aquel momento eran 2 años de antigüedad que nosotros debíamos de tener para poder optar a presentar el examen para oficial de las Fuerzas Armadas en la rama de policía. Entonces ese mismo año se me presenta la oportunidad y ya en diciembre ya teníamos todo listo porque había aprobado los exámenes. ¿Aló? Con un buen lugar. Yo en ese momento lugar que mantuve hasta el grado de subcomisionada, porque creo que ya para el grado de comisionada me confié un poquito y esos hombres me mandaron ahí como por el
el sexto, el séptimo lugar. Pero sí, okay, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y la verdad es que ha sido, ¿qué le digo? La Policía Nacional es quien me ha dado todo lo que ahora soy. Me ha hecho ser una mejor persona, una mejor mujer y una mejor profesional. Viendo toda esa transición y como usted lo planteaba, el recorrido que ha llevado, ¿cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de género dentro de la policía? O sea, veo todos los desafíos y nos ha contado, pero ahora que estaba dentro, ya estando, digamos, en la fase militar y ahora en la policía, digamos, ¿qué se encontró, digamos, usted a lo personal y después profesionalmente dentro de la policía? Pues, mire, ya como a partir del 2002, la temática de género entra en auge, porque nosotros también tuvimos, yo tuve ese orgullo y ese privilegio de poder tener una directora mujer, como lo fue mi general Rivera de Coca, que ella fue, bueno, la primera y la única mujer que ha obtenido el grado máximo que todo policía, todo oficial quiere llegar a tener. Y también ella fue viceministra de Seguridad después de que ella ya se retiró del cargo como directora de la policía. En ese momento ella toma bien, bueno, teníamos un escuadrón de policía femenina. En ese escuadrón, para que usted fuera asignado a una dirección, usted tenía que estar un año asignado a manera de poder conocer el trabajo, a manera de adaptarse a la vida policial. Entonces, ella toma a bien que desaparezca el escuadrón de la policía femenina porque ya estaba esto de la inclusión de género, y es allí cuando las mujeres pasan a formar parte de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, cosa que no ocurría en el pasado porque estábamos concentradas en un solo lugar. Pero pese a que en un solo lugar, nosotros tuvimos la oportunidad también de poder tener un escuadrón motorizado, solo que era un escuadrón motorizado de mujeres meramente. Una vez que se desintegra el escuadrón, pues estas mujeres pasan a formar parte del escuadrón motorizado de la policía preventiva en aquel entonces. Allá en el 2003 se crea la unidad de género, pues se crea a presión, como les explicaba anteriormente, de estos grupos de mujeres, y también orgullosamente que nuestra Secretaría de Seguridad fue la primera en contar con una unidad de género. Han habido muchos avances, también sabemos de que nos queda mucho que recorrer, mucho que trabajar, porque van quedando cosas ahí que realmente no llegamos a concretar, pero que sí hemos tenido avances. Y eso se ha podido reflejar en el trabajo que ahora los policías realizamos en calle, porque ahora todo policía es un requisito ser un buen policía comunitario. Entonces, ¿cómo se ha conseguido esa sensibilidad? ¿Cómo hemos podido llegar a ese compromiso y a esa concientización que esos policías deben de tener? Pues ha sido a través de la unidad de género, ahora División de Equidad de Género. ¿Cómo? Pues a través de capacitaciones, a través de que nosotros hemos participado también en lo que es la elaboración de la currícula en la Dirección de Educación, para que existan planes y para que ya la cátedra o materia sea impartida de forma permanente y no de una forma rápida como se hacía antes, que solamente se impartía una simple charla. Ahora es una materia más que los aspirantes a policía deben de aprobar, así como los estudiantes a oficiales. Y también ya las personas formadas como oficial que están optando al grado inmediato superior y que están en el curso de ascenso, también ellos tienen que aprobar esa clase de equidad de género. Es importante, digamos, usted me comentaba extra micrófono también del papel que ha jugado la unidad de género, de equidad de género, precisamente en ese tema de fortalecer al policía a nivel comunitario. ¿Qué desafíos han encontrado como policías a ese nivel? O sea, a nivel comunitario, porque es cuando el policía está solo con la comunidad. Pero ¿cómo lo han logrado, digamos? ¿Qué respuestas positivas cree usted que vale la pena resaltar en ese sentido?
Pues fíjense que ha sido a través de esas capacitaciones que constantemente se le está dando al policía. Y creo también que nosotros estamos de cara a un nuevo profesional. Recordemos de que antes los policías, era el policía de escala básica, era un policía que apenas tenía un sexto grado. Ahora los policías vienen con una carrera de educación media. Algunos vienen egresados universitarios o algunos otros son pasantes de alguna carrera universitaria. Entonces ya estamos hablando de un nivel de escolaridad más alto. Entonces creo que en ese sentido ellos captan más, ellos tienen ese compromiso de servicio a la comunidad. Entonces, y también a través de la implementación del modelo de policía comunitaria. Eso ha sido de vital importancia para todos y cada uno de los policías. Porque en principio recordemos de que hubo resistencia, porque principalmente cuando hubo una dirección específicamente de policía comunitaria, porque a los demás policías les parecía de que él es policía comunitario, entonces yo qué soy, los demás policías qué eran, y ahora todas las direcciones están en la obligación y en el compromiso de que cada dirección policial debe de tener ese toque de policía comunitaria. De una u otra forma, porque yo les digo, o sea, yo hago hincapié y como les digo, mis mentoras para mí siempre siguen siendo un ejemplo de admiración, un ejemplo de superación, porque fueron mujeres que en su momento a nosotros nos dijeron, vaya, por ejemplo, el asunto de la corrupción, en las mujeres siempre es un tema que se ve, bueno, casi no se da. Podría decir que casi no te da. Yo recuerdo allá en esos entonces estas mujeres, que fueron cuatro mujeres que se graduaron en Carabineros de Chile. Dentro de ellas está mi general Mirna, creo que ustedes muy bien la conocen. La capitán Luisa Adela Álvarez, que está como regidora de la alcaldía municipal, y la comisionada María Luisa Borja. Pues estas mujeres son las que llegan a tomar el liderazgo principalmente de las mujeres, pero que después no solamente ese liderazgo llegó para comandar mujeres, sino que también ese liderazgo fue para comandar hombres. Entonces yo les decía, miren, esto de la policía comunitaria para mí no era nuevo cuando se implementó, porque recuerdo que ellas nos mandaban a patrullar y entonces nos daban un cuadrante y nos decían, usted tiene que verificar cuántas farmacias hay en su sector, cómo se llama la farmacia, dónde está ubicada, cuántas... si había un cine, si había a bibliotecas, lo que estuviera a nuestro alcance, a nuestra vista, nosotros teníamos que ubicarlo, y no solamente ubicarlo, antes no habían celulares, pero habían teléfonos fijos. Entonces ella nos decía, vayan, tomen el número de teléfono, y saben, nosotros íbamos con aquel listado, y esas señoras eran tan metódicas, que agarraban el teléfono y llamaban para ver si la fulanita había ido o había hecho esa visita. Entonces yo les digo, yo soy comunitaria desde que yo llegué a la policía, solo que no lo veíamos como tal. Entonces, pero ahora sí, es algo, yo en el 2016 estuve como comandante del escuadrón de tránsito. Créanlo que fue para mí un gran privilegio porque he ocupado muchos cargos de importancia en la Policía Nacional, como por ejemplo ser directora de la cárcel de mujeres en tres ocasiones, que ha sido una experiencia para mí importantísima y una de las experiencias únicas que he tenido. Pero cuando a mí me mandan a comandar el escuadrón de tránsito, yo me veo ante, ¿qué le digo? Casi 500 hombres y mujeres. Por primera vez llega al escuadrón de tránsito un grupo de 150 mujeres, que desde que yo estaba en la policía femenina no tenía tantas mujeres bajo mi mando. Y las mujeres hay que comandarlas con sumo cuidado, o sea, por un montón de situaciones aún propias de la mujer. Entonces, creo que en la medida que esta división de género se implementó en la Policía Nacional, el policía ha cambiado, la calidad de los servicios ahora es totalmente diferente. La forma como un policía atiende una denuncia por violencia doméstica, que antes los policías decían, no, pero eso es privado. O si no, antes de que la muchacha llegara a poner o a interponer la denuncia, ahí nomás la regresaban. No digamos si el policía conocía al agresor, o sea, era una cosa tremenda. Pero que realmente, y gracias a esos programas, como Unidos por la Justicia, gracias a USAID,
realmente muy agradecidos con la Embajada Americana por todo ese apoyo que ha venido a contribuir al fortalecimiento y a esas capacitaciones que el policía cada día tiene. Muy importante, y me gustaría ampliar un poco más y profundizar más precisamente en ese tipo de relacionamiento y de cómo ha crecido la policía. Yo creo que el proyecto Unidos por la Justicia a través de USAID ha jugado un papel en ese nuevo accionar de la policía comunitaria. Como bien usted lo mencionaba, fue una... Todos eran, pero nadie sabía cómo hacerlo. Yo me acuerdo que al principio ese era el gran desafío del modelo de policía comunitaria. Nos gustaría, tal vez Marvin, ustedes nos pueden ayudar a ampliar un poquito más de cómo ha sido ese proceso de crecimiento y cómo han logrado, digamos, mejorar esa relación policía-comunidad. Muy buenos días. Sí, por supuesto, Gustavo. Por supuesto, el proyecto Unido por la Justicia apoya a la Policía Nacional y en la implementación del modelo nacional de servicio de la policía comunitaria. Se han realizado diferentes intervenciones comunitarias en las cuales, mediante el fortalecimiento de líderes comunitarios, se estrecharon las relaciones de confianza entre la comunidad y la institución policial. En estos últimos 3 años hemos podido desarrollar 627 actividades y con una asistencia total de más de 57.600 participantes en todos los eventos. Como resultado de ello, notamos una integración gradual entre la policía comunitaria y las 30 comunidades de los municipios, puedo mencionar, del Distrito Central, de San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Tela. El fortalecimiento de la Policía Nacional y la participación de las comunidades fue un proceso. De inicio, se requirió la iniciativa de la policía en propiciar ese diagnóstico de necesidades, ese proceso que pudiésemos identificar junto con la comunidad. Esto para entender precisamente las necesidades y atender su demanda. Seguidamente, pues, se tuvo la oportunidad, se formularon los planes de acción en conjunto y se realizaron diferentes actividades de recreación, de esparcimiento, dentro de las cuales podemos mencionar bolitos, caminatas, recreo a vías, recreo veranos, cines comunitarios, ferias comunitarias. Todas ellas con el fin de promover la prevención de la violencia, la cultura de paz y sana convivencia. Y así abordar los factores que generan los riesgos de inseguridad a nivel comunitario. Además, tuvimos la oportunidad de brindar servicios a la comunidad involucrando a diferentes organizaciones de sociedad civil en todos estos eventos, apoyando a Policía Comunitaria y el Proyecto Unidos por la Justicia. También se sumaron diferentes actores como operadores de justicia, diferentes fiscalías del Ministerio Público, MAIES o Centro Integrado del Poder Judicial, la Defensa Pública, tener el Juzgado Especial contra Violencia Doméstica, el Juzgado de Letras Penal, participando en estas actividades en conjunto. Por otro lado, se han desarrollado campañas de reducción de violencia doméstica, colaborando con la Policía Nacional incluso durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Es una de las últimas actividades que hemos estado apoyando con policía. Además de todo esto, durante todo este tiempo de 3 años, poco más de 3 años, nos hemos apoyado con diferentes metodologías. Podemos mencionar como de ellas la metodología CEPTED, la metodología Yo Elijo Mi Futuro. También hemos utilizado la maleta pedagógica de OIM, que es en el tema de migración. Estas, pues, las cuales fueron transferidas a la policía y a la comunidad. En consecuencia de estos procesos, pues, generaron un impacto progresivo debido al fortalecimiento de la policía de la Policía Nacional y las comunidades, al afianzar el liderazgo comunitario, la contextualización de temas como inseguridad, participación comunitaria,
resolución de problemas, entre otros, provocando que mejorara la percepción de seguridad en las comunidades. O sea, es decir, que con nuestras intervenciones en conjunto con Policía Nacional logramos mejorar la percepción de seguridad. Y podemos mencionar hasta un promedio de 20% en las 30 comunidades que atiende el proyecto. Estos resultados son notorios en las actitudes de las personas, de la población, de las comunidades. Podemos verlo al buscar o acercarse más a la Policía Nacional en su comunidad. A nivel institucional, el Proyecto Unido por la Justicia ha apoyado a la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional para impulsar la primera política de género dentro de la institución policial. Se realizó un diagnóstico sobre el abordaje de la policía a mujeres víctimas de violencia de género, con el cual se está analizando y planteando la estrategia de género. Muchas gracias, Marvin. Yo creo que aquí, importante, como lo mencionaba la comisionada, ya vimos las dos caras de la moneda, pero ahora viene, como decía usted, falta mucho por hacer. ¿Cuáles serían, en ese mucho por hacer, cuál cree usted, comisionada, que serían esos obstáculos que les tocaría enfrentar o barreras que le toca a la Dirección de Unidad de Género de la Policía para seguir con este buen camino? O sea, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, creo que un obstáculo pues han sido las creencias arraigadas y actitudes estereotipadas, principalmente hacia las mujeres. Pero que eso, poco a poco, vamos cambiando esa forma de pensar del policía, esa forma de pensar aún de la superioridad. O sea, yo les digo y les comento de que hace muchos años, aún las propuestas que nosotros realizábamos, propuestas de capacitaciones, o sea, era muy triste ver que solamente eran engavetadas. Y hoy, hace poco de, bueno, extra programa, usted mencionaba a mi general Galo y a mi comisionado Casco, que es el director de comunitaria. Les digo yo a mis subalternas que ellos son fuertes aliados. Bueno, y no solo él, mi general Cerrato, pudiera mencionar a muchos oficiales del directorio estratégico que ahora, o sea, ya piensan de una forma diferente, porque realmente que en cada proyecto, en cada programa, en cada operación que la Policía Nacional realiza, tiene que ir con enfoque de género. Entonces, ahora yo creo que sí hay una visión diferente e importante de que la equidad de género siempre tiene que estar presente. También algunos de los obstáculos pues ha sido de que las mismas mujeres algunas veces responden a expectativas, algunas veces de quizás podríamos decir de la superioridad, aún cuando se están ocupando cargos de autoridad y cargos de responsabilidad. Entonces, siempre nosotros seguimos trabajando de la mano con las mujeres para que las mujeres estén comprometidas. Realmente, la vez pasada, y uno de los principales protagonistas en esto, pues ha sido el señor ministro de Seguridad, el señor director de la Policía Nacional. Les voy a contar que yo me quedaba sorprendida porque mi general Pacheco, ministro de Seguridad, mire, varias veces me ha llamado a mí a su oficina y me ha dicho, Zulma, quiero que las mujeres se empoderen, Zulma, quiero ver liderazgo en las mujeres, pero que realmente exista ese verdadero liderazgo, que las mujeres realmente crean que ese grado que andan ahí es porque realmente lo andan y porque realmente se lo han ganado y porque ellas pueden manejar un grupo. Y me parece a mí, me dice que las mujeres lo hacen mejor que los hombres en algunos grupos. Pero yo quisiera de que así como usted piensa, así como usted esté empoderada, que también empodere a las mujeres. Entonces se hizo tenemos de hecho un instructivo que es capacitación permanente a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, tanto en masculinidades como equidad de género, atención a víctimas por violencia doméstica e intrafamiliar, socialización de diferentes protocolos con que la División de Género cuenta y con que la Policía Nacional cuenta. Las mujeres, en principio, no podían allá en mi tiempo,
era un sueño inalcanzable el poder querer ingresar a la Academia Nacional de Policía. Pero en 1996, por primera vez, ingresan las mujeres a la Academia Nacional de Policía. Entonces, esos han sido avances que poco a poco, y también quisiera resaltar de que la creación de género, de esta división de género, también se debió a esas mujeres que en su momento fueron el alto mando, fueron el directorio de la Policía Nacional, como fue mi general Mirna y como fue mi general Coralia, que creo que ellas fueron un pilar fundamental para que hoy por hoy esta división vaya abriendo brecha y que vayamos eliminando muchos sesgos en la institución policial. Y ahora usted va a ver un policía que discrimina menos. Entonces, esos han sido parte de los obstáculos. También uno de los obstáculos pues ha sido el poco liderazgo. Se ha visto porque nosotros, en relación con los hombres, pues somos pocas mujeres. Como les explicaba al principio, eran de 33 mujeres, a hoy por hoy llegamos a tener, esto sí permítame que sí lo voy a mirar, habemos 3.936 mujeres en la Policía Nacional, y eso ya hacemos un 21%, después de venir de un 0 punto y algo por ciento a un 21%. Entonces significa que han sido avances muy significativos en la Policía Nacional. Así de que creo que y otro de los obstáculos también que hemos tenido ha sido la falta de políticas en la Policía Nacional, y a nosotros realmente que nos urge esa política de género. Y también estamos trabajando, de aquí de nuestra división salió la propuesta, y una propuesta que fue muy bien vista y abrazada por Unidos por la Justicia. También en este proyecto está la subsecretaria de Seguridad, la licenciada Alejandra Juan, una mujer muy comprometida y una mujer que a todas las propuestas y todos los proyectos que se le puedan presentar, ella dice sí, ella dice presente con su equipo de trabajo. Entonces, en este momento nosotros le estamos aprobando a una política de equidad de género que ya venga a ser un compromiso institucional, que sea un compromiso personal de cada policía, hombre o mujer, para todas las personas y en general que trabajan en la Secretaría de Seguridad y en la Policía Nacional, porque en esta política no solamente pensamos abarcar el personal de carrera, sino que el personal técnico, el personal administrativo. ¿Qué pretendemos con esto? Pues que se garantice el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de los derechos de oportunidades que deben haber entre hombres y mujeres, y de una vez por todas pues poner fin a las diferentes formas de discriminación contra las mujeres, contra las niñas, porque esta política no solamente va a ser interna, sino que esta política va a dar lugar a que el policía tenga una mejor visión, que tenga una guía de cómo hacer las cosas mejor con sus semejantes, o sea, con la comunidad. Ustedes dirían, ¿cuáles son esas formas de discriminación? Probablemente, como les digo, sí hemos mejorado, pero muchas veces, tal vez en alguna ocasión, principalmente en los periodos de formación, se nos decía, vaya mamita, ¿usted qué está haciendo aquí? Vaya a la casa, váyase para su casa, vaya a echar tortilla. O tal vez discriminación en el sentido de que no podíamos, mire, usted no puede ni agarrar ese fusil. Entonces, sin embargo, esas cosas hoy por hoy, definitivamente que ya no se dan. También eliminar las formas de violencia contra todas las mujeres, trabajar muy de cerca, trabajar también con la población, trabajar principalmente con las mujeres, trabajar con las etnias, con la mujer afroamericana, afrodescendiente. Entonces significa de que de esta forma y con esta política vamos a tener una garantía en la calidad de los servicios. Velar también por la plena y efectiva participación de las mujeres en la igualdad de oportunidades, de que las mujeres que se comprometan, las mujeres que estén concientizadas, que solamente ella no viene para ser una policía básica, sino de que hay ejemplos de mujeres, el mío, por ejemplo,
También antes de mí hubo otra mujer que vino, que nosotros orgullosamente fuimos policías de escala básica, pero que se nos dio la oportunidad de poder ascender a oficiales y que logramos los grados máximos. Ella también se retiró como comisionada de policía, la comisionada Doris Cárdenas, una excelente oficial de policía también. Así de que de esa manera el poder empoderar a las mujeres, que ellas deben de tener aspiraciones, que ellas deben de conseguir los grados máximos en la policía y que tratar de mantener a las personas que ingresan a la policía, que no se nos vayan fácilmente, sino de que tratar de que ellas permanezcan en la institución. Y de esta forma, pues, buscar la igualdad y la equidad de género en todos los niveles de responsabilidad. Eso es lo que pretendemos, Gustavo, con la implementación de la política, que vamos, pues, un poco despacio, pero que realmente vamos, porque ya las autorizaciones del mando, pues ya están dadas, ya se hizo la primera presentación de la misma, y de igual forma que estamos trabajando a la par con una autoevaluación de género para de esa forma podernos medir realmente cómo estamos. No, pues importante y interesante el hecho de poder ver cómo esos cambios que hoy estamos viendo en la policía se traducen en acciones concretas, sobre todo a nivel comunitario. Y esa es la parte, tal vez, Marvin, que yo preguntaría ahora, porque ya vimos la parte institucional, pero la parte humana, ¿qué ha visto el Proyecto Unidos por la Justicia, digamos, de esos cambios a nivel comunitario? O sea, ¿qué diríamos o qué dirían que como proyecto recoge una historia de éxito dentro de la comunidad, por ejemplo? Bien, Gustavo. Una de las cosas que a nosotros nos impresiona dentro de lo que hemos podido ver y participar es ver a los jóvenes, mujeres y niños acercarse con confianza a diferentes miembros de la policía, acercarse a mujeres policías o policías, y cómo la población ha podido tener la oportunidad de exponer sus necesidades, incluso exponer sus reclamos, de poder tener esa confianza de conversación abierta, ver que hay una intención por escuchar con atención, y esto genera indudablemente más confianza a los demás miembros de la comunidad, y eso ha sido bien importante. Lo hemos podido observar en diferentes momentos. Podemos pensar en que la comunidad influye en la policía y la policía en la comunidad. Esto como una responsabilidad compartida, como puedo ver esos beneficios cuando se comparten esos espacios entre sí, o sea, y entre sí se colaboren. Ha sido ver equipo de policía nacional junto con la comunidad planificando actividades, de todo este trayecto que nosotros hemos podido observar, de liderazgo de las mujeres policías involucrándose en actividades que van a beneficiar en conjunto a los líderes comunitarios y a la misma población de la comunidad. Y podemos pensar de que cada día que pasa son más policías que se integran a esa filosofía de la policía comunitaria. Y vemos que no solamente ha sido eso, como una filosofía, sino hemos visto acciones concretas, que esos policías que demuestran los valores, la empatía que se tiene con la comunidad. No solamente en diferentes acciones, ha sido más ese trabajo, esa dedicación, esa construcción y esa integración de relaciones entre policía comunitaria y la comunidad. Quisiéramos tener mucho más tiempo, quisiéramos tener más liderazgo de policía y de líderes comunitarios, de muchos ejemplos, cuáles han sido comunidades donde no se ha tenido esas oportunidades y que la población lo espera. Entonces creo que eso ha sido una de los beneficios que hemos visto, Gustavo. Pues creo que definitivamente, como hondureños, digamos, que hoy vivimos y viviremos aquí, podemos de verdad ver con esperanza que sí se están generando cambios. La policía, lejos de ser perfecta, como mencionaba la comisionada, yo creo que es valioso resaltar y recalcar la capacidad de aprender que tiene y el hecho de que día a día están mejorando. Yo creo que eso nos hace sentir tranquilos. El camino está trazado. Gracias a usted, comisionada. Gracias a Marvin por
ayudarlos a entender cómo funciona esa relación de autoridad, pero más que eso, cómo se ha ido humanizando y cómo la palabra aquí clave creo que ha sido cómo hemos hecho esa empatía, porque si usted no siente y no vive, no va a compartir jamás, digamos, la preocupación de las personas en las comunidades. Quisiera, para ir cerrando ya, comisionada, escuchar, digamos, cuál es su mensaje final. ¿Cuál es el mensaje final? Porque yo se lo dije que yo iba a recordar esa parte. A mí me dejó muy impresionado y de verdad el tema de que asumiera una responsabilidad a los 14 años, digamos. ¿Cuál sería ese mensaje de una mujer policía con grado superior, comisionada hoy, que hace a los 14 años se embarcó en este desafío? ¿Cuál sería ese mensaje, digamos, que usted le dejaría a los hombres y mujeres de este país para que puedan y sigan confiando en nuestra policía? Antes de mi mensaje final, pues yo quisiera recalcar las palabras de Marvin en cuanto a la integración y en cuanto cómo hemos ido. Recordemos que venimos de un proceso en los últimos años bastante difícil, en donde hemos tenido que trabajar, creo que el doble, para poder ir ganando poco a poco y con el apoyo y la ayuda de ustedes, la confianza de la comunidad. Pero creo que es admirable es el compromiso de muchos policías que quizás se pudieran, bueno, en la gran mayoría, pero sí hay policías que marcan. Hay policías que realmente, cuando ellos llegan a esa comunidad, ¿cómo se empoderan de su comunidad? Hay un policía que imagino que Marvin lo debe conocer, se llama Olvin Hernández. Olvin Hernández siempre me invitaba a sus actividades. Mira, ese tipo manejaba lo que era el reparto por bajo y el reparto por arriba. La comunidad llegaba, la comunidad lo buscaba para la solución de los problemas de la misma. He podido ver que en años anteriores era como imposible o difícil de que una persona con orientación sexual diferente a la heterosexual estuviera integrado en los proyectos de la policía. Y es admirable ahora que hasta forman parte de los diferentes patronatos en sus comunidades. Así de que, bueno, ya como esa parte quería apuntar también la parte de el trabajo de otros proyectos como el GREN, que realmente son proyectos y trabajos que han marcado nuestra sociedad hondureña. Y ya como mensaje final, pues sí, con mi historia poder incentivar a las y a los jóvenes para que formen parte de la Policía Nacional, que formen parte de nuestra noble Policía Nacional, ya que aquí encontrará, aparte de obtener un trabajo, encontrará beneficios y también oportunidades que vas a tener como ser oficial de policía. Ahora, en estos tiempos, pues las oportunidades son más grandes y si ya vienes con una carrera universitaria y si no la tienes, también hay oportunidades para poder estudiar y optar a ser oficiales de los servicios con un año en la Academia Nacional de Policía o oficial regular con 2 años en la Academia Nacional de Policía. También un reconocimiento especial este 9 de junio, Día del Policía Nacional de Honduras, a todos esos por esos servicios y ese trabajo invaluable que nuestros compañeros realizan con esa vocación que día a día también ellos arriesgan sus vidas por guardar la vida de otro, por velar por la vida de las demás personas y que están al frente de la seguridad de la comunidad. A todos esos hombres y mujeres quiero decirles muchas felicidades, mi admiración y mi respeto para todos y cada uno. Que disfruten su día y felicidades al personal que el día de hoy ha obtenido su ascenso al grado inmediato superior y a todos aquellos policías que el día de hoy han sido condecorados por su buena labor. Así que compañeros y compañeras, felicidades y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Yo creo que nos unimos a esas felicitaciones, no solo como personas que colaboramos o trabajamos a la par de ustedes, sino que como hondureños, que cada día nos damos cuenta que más y más de ustedes están para cuidarnos. Marvin, la reflexión final, ¿qué falta para Unidos? ¿Cuál es
son los siguientes pasos y a qué le va a apostar no solo Unidos, sino del trabajo de la mano con la Agencia de Desarrollo de USAID para poder seguir apoyando a la policía y sobre todo apoyando a las comunidades para poderle dar a la gente un poquito más de paz y tranquilidad en estos momentos tan difíciles? Por supuesto, Gustavo. Tenemos que recordar que los policías son hombres y mujeres. O sea, son personas que tienen familias, se sacrifican todos los días, sus días libres, su salud. Conozco varias mujeres policías que tienen hijos y que tienen que dejarlos por un tiempo al cuidado de otro familiar para cumplir su labor. En muchas ocasiones tienen que pasar varios días verlos, más en este caso de la emergencia de COVID-19, que a veces han pasado 2 o 3 semanas, ellas no han podido ver a sus hijos. Entonces existe un sacrificio real, ¿verdad? Pero sabemos que ese esfuerzo, y valiéndose la policía, valiéndose de diferentes plataformas, de instituciones o proyectos como el nuestro, de Unidos por la Justicia, puedan llegar eficazmente a las comunidades y seguir construyendo el futuro de Honduras. Esa colaboración interna, esa colaboración externa, donde se ha podido ver de que aquí es funcional, de ver equipos de policía integrados con diferentes acciones como operadores de justicia, verlos en conjunto con organizaciones de sociedad civil y la comunidad en general. Yo creo que eso es muy valioso. Sentimos y hemos visto que se ha logrado muchísima experiencia alrededor de ello de manera integradora. Yo creo que eso ha sido bien importante y realmente felicitar primeramente comisionada por su gran trayectoria de trabajo, así como sabemos que es un gran modelo para otras mujeres, policías en la institución y de las que pueden ver cómo es el trabajo y que alguien más va a sumarse a estas filas, porque eso es un relevo también y trasciende de los modelos de policía y sobre todo policía comunitaria. Muchísimas felicidades a todos los policías y por su ardua labor y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido la expectativa que nos pusieron como responsabilidad la embajada de Tegucigalpa, porque nos brindó un espacio para hablar de catrachos de éxito. Yo creo que usted, comisionada, resume ese catracha de éxito. De verdad, muchas gracias por la oportunidad, digamos, que nos ha brindado la embajada de compartir esa experiencia, de ser ese ejemplo y, como bien dice usted, de poder motivar a jóvenes para poder dar ese paso y buscar una oportunidad, de verdad, en ese cuerpo policial que hoy, más que dar acompañamiento a la parte de seguridad, forma a hombres y mujeres para que sean mejor las comunidades en las que vivimos. De nuevo, gracias por todo el trabajo que hace también la embajada. Gracias a USAID por seguir apoyando el trabajo que se hace aquí en el gobierno de Honduras y que siga trabajando y que se seguirá trabajando de la mano, digamos, juntos. Les agradecemos y esperamos a través de las muchas experiencias que escucharon el día de hoy se hayan motivado. Aquí lo importante es dejar ese mensaje para seguir construyendo un futuro aquí en nuestra patria, aquí en nuestra casa, aquí en nuestros hogares, aquí en nuestros barrios. Le deseamos a la policía hondureña muchas felicidades en su día, muchas bendiciones, paz y salud para todo el pueblo de Honduras. Muchas gracias.